La Semana Santa en Antigua Guatemala es sumamente especial por sus procesiones y tradiciones que la hacen resaltar, pero al igual que toda gran celebración, hay algo que la hace vibrar: su comida. En este video te muestro lo que puedes comer en Antigua Guatemala si vas durante su Semana Santa. Como toda celebración importante, la comida es algo especial. Y Antigua, en Semana Santa, no es la excepción. Nos encontramos en el parque al lado de la iglesia de la Merced, un lugar donde se concentran muchos kioscos, muchos stands con comida. Y lo que lo hace especial en estas fechas es que la municipalidad les permite tener parrilla, así que pueden hacer comidas calientes. Así que vamos a estar probando algunas, pero esto es solo el comienzo de lo que vamos a estar probando en Antigua. ¿Tienes hambre, Renzo? Vamos. Vamos a empezar probando el búfalo. ¿Por qué le llaman búfalo? Porque es muy grande. Que es un sándwich así grande, por eso le llaman búfalo por el tamaño, que viene con carne, la carne de tu elección, viene con una mantequilla de ajo, viene con una salsa especial, viene con guacamole, con frijoles también, frijoles negros. Así que va a estar muy rica. Definitivamente me ha dado hambre. Venir acá. Ya tenemos el búfalo, que está con una mezcla de carnes, el aguacate, se ve bien rico, tostadito, le echan la mantequilla. Uy, ¿por dónde empiezo? A ver. Voy a ser honesto, lo había probado antes, pero ese está mucho mejor. El puesto de esa señora allá. Qué rico que está, wow. Tienen que probarlo, el pan tostadito con la mantequilla, las carnes, la salsa de aguacate, el queso. Excelente. Rico, ¿no? De verdad que está bien rico. Ahora vamos a probar la chalupa, que es como una tortilla grandaza doblada con diferentes carnes y verduras. A ver qué tal. Tomen en cuenta que casi todos los puestos venden lo mismo, así que van a encontrar muchos lugares donde puedan comer esto. Aquí tenemos la chalupa, miren, le echan ranch, le echan salsa de tomate y picante, por eso tiene estas salsas encima. Vamos a probarlo, es un poco complicado comerlo, creo que debí de pedir un tenedor. Es un poco complicado agarrarlo. Pensé que iba a ser más fácil. Vamos a probarlo así. Con la mezcla de todas las salsas sabe como una ensalada dentro de una tortilla. Con el pollo y todas las demás cosas. Está rico, ¿no? Pues está bueno. ¿Aprobado? Approved. Vamos a pedir unos churros y hay la opción para echarle cuatro tipos de salsa: chocolate, leche condensada, fresa o caramelo. Estos churros son así, son diferentes, estilo guatemalteco, medios rectangulares, cuadriculados. Vamos a probarlos, se ven buenos, ¿eh? Un buen postre. Hemos parado en el puesto de Brenda y vamos a probar unas pupusas. Sí, toda la temporada de Cuaresma y Semana Santa se vende lo que son las pupusas. ¿Y por qué solo ahora en Cuaresma? Es por parte de la municipalidad que nos deja el fuego solo Cuaresma. Sí. De ahí ya solo cosas terminadas. Entonces la gente, si no viene en Semana Santa, no va a encontrar no estas come. Pupusas. Ajá. De ahí lo que ve tostaditas, tacos o doblados. Ajá. Y atole. La pupusa en el puesto de la señora Elba, vamos a probarla, tiene repollo, está llena de queso, también las hacen de chicharrón. Renzo pidió de chicharrón, a ver, me encantan a mí las pupusas, son típicas, se les conoce por El Salvador, pero aquí también las hacen. Ay, qué difícil agarrar esto con la mano. ¿Qué tal?
rico, rico, rico. Con esta ensalada queda delicioso. También pedí una tostada, está hecha con pollo y tiene salsa. Vamos a probarla. Cada pupusa está 10 quetzales y la tostada también está 10 quetzales. Vamos a continuar esta ruta gastronómica de Semana Santa otra vez en el mercado La Merced, o no el mercado, más bien el frontis o el lado de la iglesia La Merced, donde se concentran los vendedores de comida, porque ayer no podíamos probarlo todo, así que vamos a probar otras cosas que no hayamos probado ayer. Vamos. Hace calor y tenemos sed, así que vamos a empezar tomando un agua. Mira, aquí venden de limonada, crema, que es como horchata básicamente, y piña, ¿no? ¿Cuál es la más rica, tú crees? A ver. Para mí, las tres. Son muy buenas, sí. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Para mí, en lo personal, me gusta más el de piña, porque me gusta la piña. Pero mucha gente aquí en Antigua prefiere la de cremita. Es muy tradicional comprar un búfalo, un pan, y tomar una cremita. ¿Este es el de crema? Crema. A ver, vamos a probar el de crema. No, usaste los panes. Wow, es como un flan líquido. Rico, ¿no? Sí, aparte que tenía sed. La de piña. ¿Bueno? Tenías razón, amiga, está rico. Good. Ahora vamos a comer unas clásicas tostadas. Tienen un montón de ingredientes con los que se pueden llenar, como el pollo, aguacate, frijol, buche, salpicón y pollo con verduras. La de pollo, o sea, es pollo con mayonesa y verduras, aguacate y salsa. A ver. Refrescante para el calor. Buche, que está hecho de la parte del cuello del puerco. A ver. Bueno, también hemos pedido la clásica enchilada. No es como la enchilada mexicana, es súper diferente. Es una tostada con verduras. Eso tiene un poco de pollo, queso y salsa. Así que un huevo que se nos cayó, pero tiene huevo. Vamos a ver. Difícil de comer, pero vamos a probarla así. Pues la tostada ya es el sabor. Rico. Ya yo les pedí los panes. Tiene su gustito, ¿ah? Sí. Sí, tiene su gustito. Las procesiones son lo más especial de la Semana Santa en Antigua Guatemala, pero la comida también es importantísima. Mientras hacíamos el recorrido de las siete iglesias, paramos para comer. Vamos a hacer una pequeña parada a la penitencia aquí en San Felipe para comer, porque hay un montón de comida y se ve rica. Empezamos con unos chuchitos de masa de maíz y rellenos de carne y una salsa roja. Son como tamales y cuestan 2.50 quetzales. Carnita asada, carne adobada, pollo asado, chorizo, longanizas y gallina asada. Hemos parado para pedir estos platitos que vienen con carne, arroz y guacamole. Hemos pedido de res, de carne. Están haciéndolo a la parrilla. Está 20 quetzales el plato. Aquí está el guacamole, la carnecita, las tortillas y el arrocito. Salsa también le echan. Vamos a probar a la parrilla. Bueno, rico. Sí, es una buena parrilla. Para tomar pedí un atole blanco, pero no sé cómo se toma. Parece una sopa, no sé si tengo que agarrar una cuchara, pero no me traen nada, así que así yo creo. Es salado. Qué raro. Pensé que era dulce. Sí, es como una sopa de frijol, ¿no?
O de maíz. Una sopa de maíz. O sea, no está mal, ¿no? Pero no es un refresco. No, pensé que era refresco. ¿Esto es un refresco? ¿Les parece un refresco? ¿Qué tiene el atol? Es atol blanco con frijoles y chile pepita. ¿Frijoles? Ajá. ¿Pero qué? A ver. Es un atol salado con frijoles. Eso es una comida, no es refresco. Hemos entrado al restaurante Santa Clara, donde venden comida típica de Antigua. Hemos pedido pescado por Viernes Santo, hemos pedido mojarra al vapor y un filete a la menier. A ver qué tal. Es un mar, esto es una jarraza. Me encanta el hielo. Son unos platazos. Ya llegó el filete a la menier con papas y ensalada, que tiene fresas también, debe estar rico. Y la mojarra al vapor de Renzo con ensalada y papas también. A ver, vamos a probarlo. Me encantó el pescado, está riquísimo. Wow. Estoy sorprendido. Todo muy rico. Vamos a darle una probada al pescado al vapor, la mojarra al vapor de Renzo, a ver qué tal. Está rico. A mí me gusta bastante el pescado, la verdad. Rico, ¿no? 10 de 10. Todo muy rico. Y mientras estábamos comiendo, estábamos viendo películas de Semana Santa que están poniendo en las pantallas del restaurante. El pescado, el filete a la menier costó 60 quetzales, la mojarra al vapor 55 y la jarra de naranjada 55 quetzales. Recomendado. Aquí también hay una panadería, por si acaso. Después de una procesión siempre da un poco de hambre, así que vamos a almorzar en el mercado central de Antigua a ver si encontramos pescado. Hemos entrado al comedor Veracruz porque aquí venden pescados y mariscos por esta Semana Santa. Estamos empezando con un jugo de piña que está rico pero bien dulce, de verdad. Para comer yo he pedido una mojarra frita que viene con ensalada y arroz, y Renzo ha pedido una sopa de mariscos. Está el pescado entero frito y la sopa de mariscos, pero a mí también me trajeron un poco de caldito, que es lo mismo que Renzo, pero sin mariscos. A ver, vamos a probarlo. Sopa de pescado. Rico. A ver, ahora vamos a probar la mojarrita. Tiene bastantes espinas, ya le vi. A ver. A ver, tu sopa de mariscos. ¿Tú crees que sepa a chilcano? Sabe, pues, sí, ¿no? Pescado, sí. Sí, claro, obvio, pero igual. A ver, chilcano es una sopa de Perú. Para terminar un postrecito hemos pedido lo clásico, que es el rellenito. Esto es masa de plátano con frijoles adentro, es dulce, y también el clásico buñuelo. Gracias, señor. Primero el relleno. A ver, me da curiosidad que tiene frijoles adentro, a ver. Está rico. Vamos a probar el buñuelo, que tiene miel de abeja. A ver. Está rico, ¿eh? Me ha gustado. Estamos en la vigilia y hemos conocido a unas personas muy interesantes. Saluden, amigos. Hola. Hola, guatemaltecos. Y nos han invitado un mole, pero no es el mole mexicano salado, es un postre, ¿no? Sí, y vamos a probarlo. Yo siento que estoy
con el pollo y el mole. Falta el arrocito, pero dicen que es dulce, a ver. Ay, qué pesado. Es un mole dulce. Es un mole mexicano dulce. Es con chocolate. Sí. Plátano, chocolate. Es con plátano. En vez de la carne. ¿Qué lleva, señor? Lleva ponche. El batido lleva manzana, piña y jocote, una fruta local, además de varias especias como canela, anís. Vamos a probarlo. Y azúcar. Está bien rico. Ese es de piña, de manzana y de leche. De leche. ¿Sí? Hemos comprado una empanada de piña. Estaba 7 quetzales. Qué rico, señor. Compre. Gracias. Espero que este video te dé una buena idea de lo que puedes comer si es que vas a Antigua Guatemala durante su Semana Santa. Comenta qué es lo que más se te antojó y también comenta si crees que algo faltó. Si quieres más información sobre la Semana Santa en Antigua, visita edendeviaje.com/Semana Santa en Antigua. Te veo en el próximo video.